ACNUR en España lo que tiene es una. Tiene que garantizar que España, que ha firmado la Convención de Ginebra del 51, pues que España cumpla con su compromiso legal de protección a las personas que son admitidas como refugiados. Y también que se le da pues un trato humano y legalmente adecuado a los solicitantes de asilo que llegan a nuestro país. Sí, pero no tiene España, no. Vamos a ver, el ACNUR no, tiene voz, pero no tiene voto. Es decir, ACNUR no puede decidir si un refugiado se queda en España o no. Esa es la Comisión Interministerial Española de Asilo y Refugio, la que decide si alguien se considera refugiado o no. Y luego, por otro lado, ACNUR siempre tiene, en la Convención de Ginebra se contemplaba también no solo la protección legal, sino la asistencia básica, pues para que, bueno, pues para que alguien pueda integrarse en la sociedad de acogida y entonces al principio pues tenga una serie de ayudas de asistencia muy muy básica, ¿no? Entonces se ocupa el ACNUR de que eso también se esté cubierto. Entonces también el gobierno español pues da una serie de fondos a varios organismos ya establecidos aquí de manera permanente y centrados en ese trabajo, que son CEAR, que es la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que es Cruz Roja, Refugiados e Inmigrantes y diversos movimientos. Y un poco se divide lo que es el trabajo, la asistencia social a grupos, a la gente que llega solicitando asilo, pues desde el hostal, ¿en qué hostal se meten cuando llegan y hacen una solicitud de asilo en frontera, según se bajan de un avión o en un puerto, ¿no? Que llegan como polizones. O sea, hay un montón de temas que tienen que ver con la asistencia más básica, que es un alejamiento básico temporal, hasta que se sabe si su solicitud es o no denegada o es aceptada. También para eso existen unos centros de acogida de refugiados, que hay dos en España, el CAR de Alcobendas y el CAR de Vallecas. Centros de acogida de refugiados, en donde están los solicitantes de asilo que esperan a que su solicitud sea tramitada y sea denegada o aceptada. Entonces nosotros desde ACNUR España lo que hacemos básicamente es ocuparnos de recaudación de fondos y de sensibilización. Es decir, buscamos tanto en administraciones públicas por debajo del gobierno, pues todo lo que son comunidades autónomas, ayuntamientos, buscar fondos para programas de ACNUR que estén ahí temblando de fondos, que necesiten financiación. Y luego también hacemos campañas. Pues desde tener la página web, grupos en Facebook, Twitter y todo lo demás, hasta hacer campañas de sensibilización en coles, somos muy activos, tenemos varias delegaciones y comités asociados en Euskadi y en Cataluña, y las delegaciones pues, en Valencia, en Andalucía, y cada día hacemos peticiones. Pues hoy, ahora mismo, justo antes de entrar, entraba una petición de chavales de un instituto que quieren montar unos paneles y saber qué hace ACNUR y cómo es los refugiados y pues así, ¿no? Entonces nos Mucha dedicamos divulgación. mucha divulgación, nos dedicamos a recaudar fondos que a veces la dificultad de fondos lo que implica es menor poder de No puedes acción hacer y nada. menor voz. Pues porque la única manera de que un niño en un campamento de Sudán tenga acceso a una educación básica, 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 estamos hablando a veces, Sí, y es que una con esas fotos libertad. que ves de escuelas que dices, pero ahí qué van. Pues eso, porque es que no llegan los fondos cuando tienes que acordar con el Programa Mundial de Alimentos que haya raciones alimenticias, intentar montar programas de autosuficiencia de huertitos. Pero ponte con la sequía extrema que hay en todo el Cuerno de África a montar huertitos, porque lo están haciendo. Hay programas de reaprovechamiento de las cenizas, de los excrementos de animales. No sabéis la cantidad de pequeños proyectos, pues eso, agrícolas o de formación o de tal, que se pueden montar en los campamentos de refugiados. Porque además el problema es que muchas veces las situaciones se enquistan. La gente no puede volver porque no hay seguridad. Y es que es así, es que no hay seguridad. Es que vuelven al sur de Sudán y puedes morir en una emboscada porque todavía no está solucionado. Si vuelves a Afganistán, te puede pasar que te estalle una bomba porque hay zonas minadas a tope y no se quitan y no se saben y no hay mapas de minas. Y si vuelves a un montón de sitios, si vuelven de repente un ecuatoriano a Colombia, eso pasa. A veces cruzan la frontera porque ya están hartos de estar ahí en Lago Agrio, en Ecuador, porque, ¿no? Y vuelven y cualquier Bueno. grupo armado se lo carga. A mujeres, hombres, niños, de todo.